Cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de paloma, se oyen las campanas de los hombres y levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre pecho y pecho haya venido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino callada, sobre el mar dolida piedra de monumentos llenos de flores y de tierra, y el final de los muertos en la 17 de abril de 1961, invasión mercenaria por Playa Girón. En menos de 72 horas es aniquilada. El comandante en jefe hace fuego contra uno de los barcos mercenarios, primero desde un tanque T-34 y después con un cañón autopropulsado Sao 100. Esos blindados originales desfilan hoy custodiados por 3.000 pioneros de séptimo y octavo grados. El futuro de la revolución está asegurado.